Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto estar con ustedes, aunque sea de colado, porque el día de hoy cumple 3 años Quehacer Virtual. Y cumplimos porque somos parte de un equipo y la serie que inició durante pandemia, qué bueno que haya acabado la pandemia, pero es muchísimo más bueno que Quehacer Virtual continúe. Hoy, a tres años de su inicio, pues estamos, como se dice, de manteles largos y celebrando. Y nuestra conductora y principal protagonista de Quehacer Virtual, pues hoy deja momentáneamente el papel de conductora y hoy es nuestra invitada. Katsuko, bienvenida. Y pues Katsuko nos dice una frase muy así como el lado amable de la educación. ¿Qué hay de esa frase? ¿Qué nos puedes decir, Katsuko? Felicidades. Muchas gracias, Julio. El lado amable de la educación presentado por los protagonistas, los docentes y los estudiantes, fíjate que surge en tiempos de pandemia porque estábamos todos confinados, no sabíamos qué más hacer y con mis estudiantes se nos ocurrió hacer la cancioncita del Suayet. Después se nos ocurrió hacer un video. Y cuando nos damos cuenta que tenemos mucho que decir y me invitan a mí a participar con ustedes, pues se presenta la idea, se cocina y todo el mundo, entre ellos tú, Jorge, Miri y todo el equipo del Quehacer Virtual, proponen que hiciéramos esto. Pero lo más bonito, lo más relevante es recuperar las experiencias. Así es como se construye el programa. Entonces nos queda algo que tú sabrás mejor que yo. Un programa que se llama De Revista. ¿Qué es eso? Ahorita nos va a decir Julio. Pero este programa resulta ser muy fresco, muy versátil y empezamos a tener muchas aportaciones de Ciudad de México. Nos vamos extendiendo a la República Mexicana, llegamos a Estados Unidos, Canadá, España y la gente empieza a querer estar con nosotros. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia se acaba, se va. Y nosotros aquí seguimos, Julio. Claro. Sí, yo recuerdo perfectamente. Me parece que más que ser un programa de género de revista, es un programa pues innovador que llegó a refrescar mucho la televisión educativa en México. Principalmente por lo que dices, que las experiencias y vivencias de mucha gente que en su momento no o normalmente no tiene el acceso a los medios de comunicación, pues Quehacer Virtual le dio la palabra. ¿Y qué resulta? Pues la verdad es que un gran producto porque nos metemos a las experiencias de cada uno de ellos y de ellas que enriquecen realmente este gran programa, ¿no? Sí, Julio. Y luego fíjate, nos llegan muchos materiales. ¿Cómo seleccionamos a los materiales? ¿Cómo seleccionamos al experto? Pues bueno, tenemos nuestra planeación anual, que al rato va a estar con nosotros Michelle. Vemos en todo el año cuáles van a ser los temas que vamos a ver. Vemos las efemérides de cada mes. Vemos qué es relevante para la educación presentar. Y conforme iba pasando el tiempo, nos dijeron, oye, ¿y mascotas para cuándo? No tenemos efemérides, entonces surge ese tema allí. Oye, tampoco tenemos efemérides de las tareas, pero un papá nos dice, odio las tareas, ¿para qué sirven las tareas? Hicimos un programa con las tareas con un rating precioso también. Y también comentarte, en Mirador Universitario se comparte muchísimo la liga en distintos niveles y lugares, ¿no? Pero, ¿cómo seleccionamos al experto? Ya que tenemos nuestra planeación anual, vemos quién podría aportar qué. ¿Pero qué crees? Con el paso del tiempo tenemos clientes frecuentes, es decir, colaboradores que se van sumando. Oye, es que a mí me interesa este tema y nos sugieren temas. Así que es como un entramado que se va haciendo entre todos. Y también decirte, tenemos un grupito de colaboradores que constantemente, recurrentemente están diciendo, ¿de qué va a tratar el Quehacer Virtual? Oye, ¿cuándo me invitas al Quehacer Virtual? Oye, ya pasó tiempo y habías quedado que me ibas a invitar tal mes, ya pasó el mes. ¿Y cuándo me invitas? Así es, Julio, como construimos el Quehacer Virtual. Oye, pues qué impresionante. ¿Cuánto trabajo hay detrás del Quehacer Virtual? Y precisamente, ¿qué te parece si vamos a la siguiente cápsula en donde los colaboradores de Quehacer Virtual hablan? Sí.
Mi nombre es Alma Rocío Romo y yo les vengo a presentar qué es lo que hacemos o cómo es que nos tenemos que preparar para poder realizar estas cápsulas para todos ustedes, nuestros televidentes. Pues de una vez les digo que no es nada fácil, porque tenemos que estar checando la iluminación, el audio, que nos veamos bien o por lo menos un poquito presentables. También tenemos que investigar y darnos, bueno, pues una buscadita de todo lo que podemos comentarles con respecto a estas cápsulas de información que son muy interesantes para todos ustedes. Espero algún día podamos contactarnos y pues seguir en estas cápsulas y en este programa que es maravilloso para mí, que es el virtual. Bye. Las participaciones que he tenido la oportunidad de compartir en el programa Quehacer Virtual han sido desde diferentes perspectivas, diferentes objetos de estudio, pero sobre todo muy interesantes, con el único objetivo de poder compartir conocimientos, hallazgos, reflexiones. Esto ha requerido de poder planificar, organizar ideas y poder sintetizarlas para que el público, quien nos escucha, pueda comprenderlas en poco tiempo. Las reflexiones y las experiencias obtenidas de todo este proceso nos han ayudado a poder incluso mejorar nuestras clases como maestros frente a grupo, para poder ser más sintéticos y poder ir directamente al objetivo que buscamos que nuestros alumnos comprendan: despertar conciencias, mover, reflexionar y analizar todos juntos. Ha sido una grata experiencia poder participar en el programa de Hacer Virtual. Hago un escrito sobre el tema que voy a hablar, luego afino detalles para que me quede a mi gusto lo que yo quiero decir, luego lo ensayo unas veces y por último escojo un lugar adecuado para poderlo grabar con iluminación, con el sonido, pues sí es de la laptop, y pues de esa manera es como lo hago. Tengan ustedes muy buen día. Les saluda el maestro Octavio Contreras. Y en mi caso, la experiencia es un elemento fundamental para poder trabajar adecuadamente en el aula. Y todo lo que me cae en las manos que se pueda leer, todo lo que caiga en mis manos electrónicamente, que se pueda ver en el caso de conferencias, en el caso de películas, todo esto es material que ya con la experiencia que tengo acumulada, voy ubicando en qué área se podría presentar, de qué manera la podría exponer, y que a final de cuentas lo que más importa es lo que ellos entendieron, pero habiendo comprendido también la necesidad de relacionarlo con el contexto que les rodea. Esa sería la base fundamental de nuestra labor y de nuestro trabajo. Hola, mi nombre es Tania Lu, soy egresada de Pedagogía Modalidad a Distancia de la UNAM y hoy les voy a platicar un poco sobre cómo planeaba algunos videos para el programa de Quehacer Virtual, que ahora está en su tercer aniversario. Grabar para el Quehacer Virtual es una actividad fascinante. Siempre fue una tarea increíblemente creativa y muy divertida. Para los videos, recuerdo que siempre planeaba muy bien la locación, es decir, el lugar en donde quedaría grabado el video. Y al grabar, nunca faltaban algunos sonidos muy graciosos. Por ejemplo, ladridos de perros, el que vendía el pan, la campana de la basura, camiones, claxons, etc. O cuando yo me trababa y ya después no sabía qué decir. Teníamos que volver a repetir la grabación. Poco a poco fuimos mejorando las condiciones para grabar. Yo los invito a que continúen viendo este hermoso programa, en donde alumnos, exalumnos y docentes comparten su experiencia y nos dejan conocer otro lado de la educación. Muchas felicidades, Quehacer Virtual, y gracias, doctora Hatsuko, y a todo su equipo que hace posible este hermoso programa. ¡Nos vemos! Bueno, pues como se pueden dar cuenta, Quehacer Virtual es el conocimiento de muchísima gente, vivencias, experiencias que hacen que Quehacer Virtual no vaya a cumplir únicamente 3, sino muchísimos años más. Bueno, y dentro de las situaciones que son humorísticas, que son chistosas, tenemos la sección muy preferida por todos, la de los memes. Y bueno, pues cuéntanos un poco más al respecto, Hatsuko. Sí, con mucho gusto. Gracias a todos nuestros colaboradores, porque así es como funciona el Quehacer Virtual.
Gracias a todos los docentes y estudiantes que están con nosotros. Y hoy tenemos a Michelle, estudiante de la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. Ella colabora con algunos memes. Oye, Michelle, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Oye, pero dinos, ¿cómo le haces para lograr estos memes? La verdad es que es un procedimiento bastante largo y un poquito a veces pesado, pero muy satisfactorio. Lo que es recuperar ese sentido divertido que tiene la educación, que a veces lo olvidamos por todo el estrés, ya sea de la escuela o fuera de la escuela. Y a veces olvidamos que es importante reírnos de lo que nos pasa. Oye, ¿pero cuál es el procedimiento? O sea, porque ya nosotros vemos un meme, nos reímos, pero no nos imaginamos todo el trabajo intelectual, todo el trabajo de diseño que hay atrás de ello. Coméntanos un poco en esa parte, por favor. Sí, justamente es un proceso un poco largo. Primero es analizar el tema que vamos a abordar en el programa y tratar de pensar en alguna situación graciosa que vivan ya sea los alumnos o los padres de familia, los maestros o quien sea relacionado al tema. Y ya de ahí tratar de recordar algún tipo de imagen o video que esté en tendencia de alguna serie, una película o en general las redes sociales para adaptarla al meme. También teniendo que lidiar con los problemas de que a veces se va al internet, no se me va la luz o a veces no encuentro un meme que quiero usar y tengo que volver a reestructurar la idea. Pero al final trato como de hacerlo lo mejor posible para entregarles lo mejor, algo muy divertido. No, por supuesto, un proceso sumamente creativo e innovador. Y reírnos un poco también de estas cosas que nos ocurren, yo creo que es parte de la vida, saber reírnos de lo que nos pasa y tú nos haces reír muy bien. Oye, también me gustaría que nos platicaras cómo haces tu selección específica para llegar a tanta gente, porque el programa lo ven docentes, estudiantes, padres de familia y también niños colaboran con nosotros. Y yo, o sea, me ha llegado, Julio, ¿cómo me hicieron reír con sus memes? ¿Cómo le haces para poder abarcar todo el público que nos ve? Sigo principalmente dos aspectos, que es uno, tratar de que sean memes amigables, que no sean violentos, pues. Y también que sean universales, que no se centren solo en las nuevas generaciones, sino que cualquiera pueda entenderlos y reírse y decir, ah, sí me ha pasado, sí me ubico con esta situación. Pues yo la verdad estoy muy agradecido por todos los momentos que nos has hecho reír por medio de quehacer virtual y por medio de tus memes. Y bueno, y como yo realmente estoy usurpando el lugar de Katsuko, te pido por favor, Katsuko, que hoy ahorita nos mandes a una pausa. Con mucho gusto, Julio. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook e Instagram como Katsuko Nakamura. Qué bueno que siguen con nosotros en este tercer aniversario. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Ya saben quién soy, mi nombre es Kenji Nakamura. Yo ya los conozco a ustedes, a cada uno de ustedes. Una vez estrechas manos, podemos continuar en este bonito tercer aniversario. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Espero tengan bonito día, espero tengan bonito mes. Como hemos hecho a partir de cada aniversario del quehacer virtual, les voy a contar mi experiencia, lo que ha sido para mí, lo que ha significado para mí alrededor de 3 años ya de experiencias. La verdad, siéndoles completamente sinceros, la experiencia ha sido... Tiene puntos a favor, tiene puntos negativos, como todo en la vida. Tengo ahora experiencias que contar sobre este programa, sobre mi vida, el cómo ha sido y el cómo me ha formado personalmente. Por ejemplo, yo no imaginaba que en algún momento del año iba a estar hablando sobre ebooks, iba a estar haciendo comparaciones de temas a otros, iba a hablar de desamor y amor, no imaginaba eso. Y aunque son temas que yo sabía tendría una opinión, son opiniones que nunca hubiera compartido de no ser por este programa. Las personas no van por la calle preguntando qué son los ebooks, cuándo se celebra el día del ebook, cuándo se celebra el día del pedagogo, qué opinas tú de los pedagogos. Yo no imaginaba que me preguntaran eso. Ha sido una experiencia bastante buena porque, les repito, me ha dado la oportunidad de hablar sobre temas que no sabía que quería hablar. Tampoco es que los haya investigado antes como para dar mi opinión subjetiva u objetiva sobre el tema. Ha sido bastante bueno esa parte, el hablar de temas que yo no conocía o que a lo mejor no los conocía de esa forma, de la forma en la que los conté, de la forma en la que los hablé. Obvio, el desamor ya lo conocía, pero bueno...
Y aquí un punto negativo y sobre mi participación, no tanto sobre el programa en sí, es muy difícil innovar. El concepto sigue siendo el mismo. Tenemos un tema al mes, da tu opinión sobre eso, tus experiencias, lo que piensas, lo que es. Si se dan cuenta, si vieran los primeros programas, pues era un poco más dinámico, había más movimiento, había a lo mejor una caracterización. Pero conforme pasa el tiempo, ha sido más difícil innovar. Me han visto más tiempo en esta habitación, así como estoy, porque es más fácil. Creo que crea este ambiente personal entre tú y yo. Yo sé que tú estás sentado viendo este programa, yo estoy sentado hablando sobre el programa. Te siente más personal, ¿no? Incluso si te sientas enfrente mío, enfrente de la tele o donde lo estés viendo, así tal cual podemos tener una conversación. Podemos tener una conversación como tú lo tendrías con cualquier otra persona. Te siente que estamos un poco más juntos, un poco más conectados más allá de la tele. En cuanto a temas, recuerdo que en el primer aniversario del quehacer dije esto de me gustaría ver un poco más de participación, interacción entre personas en sí. En su momento no se podía porque seguía muy presente esto de COVID, de pandemia, de cuarentena. Y ahora que ya está un poco más normalizado el tema, veo que ha habido más participación presencial, han tenido sus juntas, sus reuniones. Eso me parece muy cool, la interacción social. A lo mejor la gente quería ver más interacción social. Yo quería ver más interacción social. Eso es lo que yo quería ver en el primer aniversario del quehacer. Desafortunadamente yo no he tenido la oportunidad de participar en estas convivencias, reuniones sociales que han tenido. Me parecen muy, muy buenas, muy cute y todo, pero hace falta un poco spicy al tema, ¿no? Unos debates ahí entre personas estaría muy bien también. A la gente también le gusta ver a gente pelearse. No pelearse en sí, seguimos siendo programa para niños, pero me da mucho gusto seguir siendo parte de este programa, la aceptación que he tenido, el reconocimiento que he tenido gracias a este programa. Muchas gracias al equipo de Quehacer Virtual por seguir invitándome a su programa. Yo la verdad con mucho gusto sigo participando en él. Espero ustedes, muchas gracias a todos ustedes, espectadores, por seguir viéndonos, por seguir aceptándome y porque les haya gustado mi contenido alrededor de estos años. Nos veremos muy pronto, más pronto de lo que se esperan. Un besito para ustedes y nos vemos, ya lo dije, nos vemos muy pronto. Adiós. Nuestro trabajo digital con Quehacer Virtual es acercar al internauta los contenidos de una manera más sintetizada o completa, esto dependiendo de la plataforma en la que estemos hablando. Queremos crear un espacio digital para el navegante donde pueda interactuar libremente, donde se puedan formar espacios de aprendizaje colaborativo y cooperativo. Pero en especial queremos forjar una conciencia social acerca de los diferentes temas y perspectivas que se han manejado en Quehacer Virtual durante estos 3 años. Debemos recordar que hoy en día la sociedad consume la información de diferentes maneras y uno de los retos de la educación es reconstruir espacios educativos y adaptarlos a los intereses de ahora. Hola, soy Jacqueline, diseñadora y encargada de los banners de difusión, donde siempre estamos buscando la manera de innovar y llegar a más televidentes. Ya son 3 años de compartir con ustedes. Agradezco pertenecer y que nos sintonicen, sobre todo apoyar este gran, gran proyecto. Muchas felicidades, Quehacer Virtual. El sonido es un fenómeno dinámico y que lo suele afectar todo. Desde el espacio en el que nos encontramos, una pared, un sillón, una cobija, lo que sea, pasando por nuestra ropa y la tecnología con la que capturamos ese fenómeno. La idea de esta sección es darte recomendaciones muy sencillas que pueden elevar la calidad de tus productos audiovisuales. El espacio donde grabas. Si grabas en tu oficina frente a tu computadora, te recomendamos lo siguiente. 1. La ganancia a la que debes poner tu micrófono es al 80%. Entonces ustedes pueden ver aquí perfectamente cómo juega el audio, la cantidad de energía entre el 80% y más de la mitad de la energía que puede aceptar el micrófono. Este es precisamente lo que ustedes deben de buscar cuando están grabando con los micrófonos en su casa. Cuida que tu nivel de entrada juegue entre el 50% y 80% del nivel del volumen. La mayoría de los sistemas tienen preferencias. La configuración del sistema, ustedes van a poder encontrar sonido y van a poder ver el nivel de entrada de sus micrófonos. Por supuesto, aquí
ustedes podrán ver que la entrada de mi micrófono hace un perfecto juego entre el 80%, o sea, toca estas tres rayitas, y supera más de la mitad del nivel de energía. Entonces, que esté jugando entre estos niveles es lo óptimo. Para lograr el juego entre el 50 y el 80%, coloca tu micrófono a una distancia de un puño si hablas bajo o dos si hablas fuerte. Observa el indicador de volumen mientras cambias la distancia. Si grabas en exteriores con tu móvil, busca una locación que no tenga muchas corrientes de aire ni mucho ruido ambiental. Muchas personas, música, fuentes de agua, tráfico. En lugares súper concurridos, es muy mala idea que graben tan lejos del micrófono porque no se escucha. Lo que tienen que hacer es acercarse al micrófono y entonces hablar para que se escuche bien lo que está entrando al micrófono. Graba a una distancia máxima de la longitud de tu brazo. Habla fuerte y claro, articulando bien todas las palabras. Haz pruebas antes de comenzar. En caso de que no puedas reducir el nivel de ruido o encontrar una locación adecuada, obstruye el micrófono con un material absorbente, peluche, una espuma o tela delgada, y acércate al micrófono. Si grabas en interiores reverberados con tu móvil, la recomendación es que no grabes en habitaciones muy grandes o vacías. Me encuentro en un espacio súper reverberado, en donde tengo que ser súper cuidadoso con la distancia de mi micrófono. Si estoy muy lejos, voy a captar mucho de la reverberación. Pero si estoy cerca, van a poder ustedes escuchar que va a haber una diferencia entre la reverberación y la señal directa de mi voz. Y por fin ya nos encontramos aquí dentro de mi casa, donde las condiciones de audio son muy distintas a las de la calle o las de un espacio reverberado. Y entonces ustedes podrán escuchar que mi voz se oye súper clara. Si estoy más cerca del celular donde estoy grabando, se escucha más claro aún. Y si me alejo un poco, puede ser que agarre un poquito de reverberación, pero ese ya no importa tanto. Suena mucho mejor que las condiciones en las que nos encontramos en la calle y en los espacios reverberados. Atenúa el ruido con telas, almohadas y libros que puedes poner en el espacio en donde estás grabando, que a la vez funcionan como adornos para el fondo de tu toma. Evita las paredes grandes y vacías, pues generan reflexiones. Voy a intentar atenuar la señal un poco con este pañuelo. Poniendo el pañuelo sobre los dos micrófonos. Se atenúa un poco, pero podrás ver que el celular hace una compensación de volumen y puede ser que hasta de ecualización. Esto te podría funcionar para quitar un poco el ruido ambiente. Haz pruebas. Nos encontramos en un estudio de grabación profesional, donde podemos encontrar cámaras, luces y escenografía para realizar videos mucho más profesionales. Hola, soy Estefano y sé que para Quehacer Virtual es mucho más importante lo que tienes que decir que cómo se ve tu video. Más sin embargo, para que los espectadores le den mucho más importancia a tus videos, te traigo unos útiles y sencillos tips para mejorar tus grabaciones con celular. Conocer tu teléfono es primordial y bien se sabe que la cámara trasera es la que más resolución tiene, así que siempre graba con ella y límpiala antes de usarla. Configura tu teléfono con la mayor resolución que tengas y si le sabes un poco más, 30 fps será más que suficiente. Ya teniendo tu cámara lista, es importante tener un soporte para el teléfono. Un tripié es ideal, pero realmente puede ser cualquier cosa, siempre y cuando no tapes parcial o completamente la lente. Y te preguntarás, ¿cómo sé que estoy grabando? Puedes apoyarte de un espejo si te encuentras solo o pedirle a alguien que te ayude con tu grabación. Lo siguiente es buscar un espacio bien iluminado. Si bien podemos usar luces portátiles, no todos tienen. Así que la luz natural es tu mayor aliado. Te recomiendo grabar con luz de día. Si lo haces de noche, procura no pararte justo debajo de la luz principal de tu habitación. Debe darte de frente y tener una luz de apoyo.
De preferencia, luces blancas, no amarillas. Si grabamos en exteriores, recuerda siempre evitar la luz directa y el sol de mediodía. Buscar una sombra donde la luz nos dé de frente, de perfil, de tres cuartos. Ah, y por cierto, siempre hay que evitar el contraluz. Es importante siempre buscar un fondo discreto. Muchos elementos pueden llegar a distraer. Pero tampoco utilices una pared blanca y sin gracia. Para finalizar, recuerda siempre mantenerte al centro del video. No dejar mucho espacio arriba de tu cabeza y usar siempre el formato vertical si solo voy a grabarme a mí mismo. Ahora, si quiero mostrar algo detrás de mí o a mis lados, el formato horizontal siempre es lo más indicado. Espero que puedas poner en práctica todo esto para tus siguientes colaboraciones con nosotros. Adiós. Pues continuamos celebrando los 3 años de Quehacer Virtual con Hatsuko Nakamura. Y yo la verdad estoy impresionado de los diferentes tópicos que se han tocado en Quehacer Virtual. O sea, sería la lista en la cual me ha interesado, es muchísima. Y realmente sí nos deja ver el gran trabajo, la iniciativa y la innovación que hay en cada uno de los temas. Todos hechos con amor. Y cuéntanos, ¿qué dice el público al respecto? ¿Cuál es la respuesta del público, del target? ¿Qué dicen? Lo más importante que me han dicho es, ¿cómo le hacen para que quede así? Yo envié un material, pero ¿cómo hacen para que quede así? Y yo le digo, bueno, es que tenemos un super equipo. Si ustedes vieran todos los que trabajamos en el Quehacer Virtual y me preguntan si podemos tomar un curso de video, de edición y demás con ustedes, ya me lo han preguntado, ¿no? Yo una vez lo comenté con Miri porque realmente hacen un gran trabajo. Nuestros colaboradores, ¿qué hacen? Envían sus materiales, aquí se monta y lo que nosotros vemos y que me retribuyen a mí, que me dicen es, oye, Hatsuko, ¿y ese programa cómo lo producen? ¿Qué se hace atrás para que quede así? Son como las dudas recurrentes porque me dice, por ejemplo, una señora de Greensboro que participó en la sección La Familia. Es que mi esposo casi se va para atrás cuando vio el programa y vio todo lo que estaba pasando allí. Porque no alcanza a comprender la magnitud de lo que allí se presenta. Luego, por ejemplo, un sobrino que es como tímido, muy guapo, pero tímido y así, salió en un programa en la cápsula de papás, de los padres de familia. Y me dice, ¿así estoy de guapo? Y yo, no, pues es que ahí en el Quehacer Virtual hacen cosas para que uno quede mejor. Y sabes, otra de las grandes dudas que han tenido y que me han preguntado es, ¿cómo hacen ustedes para tener un programa de calidad cuando todo se hace a la distancia? Cuando vemos que participa gente de México, de Estados Unidos, de España, de Canadá, o sea, ¿van a México a grabar o cómo le hacen? No, no, para nada. Yo les digo, nos envían videos y así es como se van enterando que son montajes de videos, fotos y demás que se integran para poder presentar esto al público. Muy bien, Hatsuko, pues muchísimas felicidades por este gran trabajo que has hecho y bueno, también el gran trabajo en equipo que se hace para que Quehacer Virtual hoy cumpla 3 años, ¿no? Entonces agradezco pues a toda la gente que está atrás de cámaras, ingeniería, todo el talento que hace posible que Quehacer Virtual continúe. Y también agradecemos realmente al ILCE, al Canal 22, a TV UNAM, que nos apoyan para poder seguir transmitiendo y estar al aire en este interesantísimo programa y que va a tener muchos, pero muchísimos años más, ¿sí? Y bueno, no quisiera despedirme sin que Hatsuko Nakamura nos diga su frase emblemática, esa de que si yo pude conducir esto, a ver, dinos, por favor. Muchas gracias, Julio, por conducir este programa, te agradezco mucho. Y ánimo, si yo puedo, tú también puedes, todos podemos. Hasta la próxima.